Ok, amigos, estamos regresando acá a esta transmisión acá directamente desde el estadio Pérez Conejo de Sarchí, cuando ya están los actores en el terreno de juego. Estará dando inicio esta segunda parte acá en el Pérez Conejo de Sarchí. Nosotros por acá vamos a poner el cronómetro en cero. Está a punto de dar inicio allá el referee principal, don Óscar Guzmán, con sus líneas Olman Sánchez y Eddie Montoya, para el inicio de esta segunda parte. Un saludo cordial para don Julio Barrantes, secretario de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado, que el día de hoy está en las gradas del Pérez Conejo de Sarchí. Todo listo, todo preparado. Vamos a ver el equipo de Hatillo 8 que viste el día de hoy camiseta celoso, cuando, atención, atención, se inició la segunda parte entre Hatillo 8 y la Asociación Deportiva Sarchí. El marcador favorece a Hatillo 8, 2 goles por 1 al cuadro sarchiseño. Está buscando el equipo de Hatillo 8, sale bien a la marca Gustavo Sabrío, deja la pelota para Brandon José Castro. Allá Castro con la pelota, se meten problemas, rebota el balón se va desviado por la raya lateral para un saque de manos a favor del cuadro sarchiseño. Saque de manos a favor del cuadro sarchiseño, acá con la colaboración en cámaras de Johnny. La narración de Florencio Arias. Balón allá en el centro del corazón del terreno de juego. Balón que viene y va. Ahora es Bryan Vega quien eleva el balón, lo envía por la raya lateral para un saque de manos a favor del cuadro de Hatillo 8. Las mejores camisetas y artículos deportivos auténticos de los mejores equipos y selecciones nacionales del mundo. Cómprelas desde su computador en su tienda virtual Barra Alta Fútbol. Las entregamos a domicilio en 15 días hábiles con la forma más conveniente de pago y al menor precio garantizado. Búsquenos en facebook.com/barra alta fútbol o llamando al teléfono 70 48 14 05. Se juega ya minuto con 30 segundos de esta segunda parte. El marcador continúa 2-1 ganando el cuadro visita de Hatillo 8 a la Asociación Deportiva Sarchí. Ya sale Christopher Zamora, balón para Javier Esteban Carvajal, avanza acá por ese sector derecho, Javier Esteban Carvajal dejando balón allá para David Randall, David Rodríguez, balón al centro, despeja el guardameta, balón que queda ahí para Randall, para... sarchiseño. Carlos Roberto Alfaro, el goleador sarchiseño Carlos Roberto Alfaro se hace presente en el marcador en esta segunda parte. Anotación de Carlos Roberto Alfaro cuando se jugaban escasos 2 minutos de esta segunda parte. Empareja el marcador el cuadro sarchiseño. El marcador está ahora Sarchí 2, Hatillo 8 también lleva 2 en este inicio de la segunda parte. Así que Carlos Roberto Alfaro, nos dice por acá Julio Barrantes, quien lleva la estadística del fútbol de la primera división aficionada, está llegando entonces a 8 goles. El anotador, el máximo anotador por parte del equipo de la Asociación Deportiva Sarchí. Así que se empareja rápidamente el marcador en esta segunda parte. Se hizo presente en el marcador el goleador sarchiseño Carlos Roberto Alfaro. Ahora moviendo Byron Flores por parte del equipo de Hatillo 8, dejando balón allá para este número 9. Ahí caía este número 9, vamos a decirle de quién se trata, Adrián Vargas. El balón se fue por la raya final, saque de puerta que está preparando Christopher Zamora. Allá cabecea Christopher Zamora. Ya se pelea el balón con Javier Esteban Carvajal y Cristian Ledesma. Hubo falta a favor del cuadro sarchiseño. Gustavo Alvarado, Javier Esteban Carvajal, Gustavo Alvarado, Alvarado para Bryan Vega. Bryan Vega trataba de meter balón hacia adelante, se interpone bien la saga del cuadro de Hatillo 8. Con la pelota Adrián Vargas de Hatillo 8, queda el balón para Sebastián Jiménez. Este deja balón nuevamente para Randall, David Rodríguez, Sebastián Jiménez, busca ahora Rodríguez, Rodríguez para Alvarado, Alvarado busca a Rodríguez, se va allá por el sector izquierdo, hace el centro, un mal centro por parte de Randall, David Rodríguez, el balón se fue desviado por la raya lateral. Soda y Cafetería Rústica, visiten y compre usted mismo la calidad y el buen sabor de nuestra comida y nuestra receta especial del pollo. Soda y Cafetería Rústica, estamos en Sarchí Norte, 25 metros este de la Escuela Central. Ofrecemos servicio a domicilio al teléfono 24 54 35 03. Estamos ya en 5 minutos de esta segunda parte. El marcador está empatado a 2 goles. Ok, por acá nos dejan entonces la asistencia de Soda y Cafetería Rústica. Acá el saludo cordial para Luis Alfaro, para él, para toda su estimable familia y todo su atento personal. En Soda y Cafetería Rústica, nuestro cordial saludo. Acá viene Randall David Rodríguez, deja balón para Gustavo Alvarado. Allá llega primero a la marca el jugador de Hatillo 8, ese número 14, se trata de Jonathan Quesada. Allá balón en el centro del terreno de juego, va y viene, se pelea arduamente. Meten balón hacia adelante buscando a Carlos Roberto Alfaro, se viene Alfaro, toca el guardameta Castillo, se interpone bien cuando ya Alfaro se prestaba a celebrar lo que era el tercer gol por parte del equipo sarchiseño. Salió bien a la marca el guardameta Castillo y el balón se fue desviado por la raya lateral para un saque de manos a favor del cuadro sarchiseño. Va a haber cambio en el equipo de Hatillo 8, está abandonando el número 9, se trata de Adrián Vargas. Abandona Vargas entonces en el cuadro de Hatillo 8, está ingresando al terreno de juego. Vamos a ver si usamos el número acá a la distancia. Es el 7-7. Es Alfredo Azubola. Alfredo Azubola, quien le da buen tratamiento a la pelota. Ya tuvimos la oportunidad de verlo cuando visitamos la cancha de Hatillo 4. Azubola, muchachito que mueve bien el balón en el equipo de Hatillo 8. Ya está llegando Adrián. Ese número 5 es Reinier Quintana. Servían para Byron Flores. Byron Flores se va con la pelota por la raya final. Se va a cobrar esta propuesta para otro cuadro de la Asociación Deportiva Sarchí, preparando el guardameta Christopher Zamora. jugó Zamora, balón que lo gana el defensor por parte del grupo de Hatillo 8, Peyman Mendoza, los anotadores de la primera parte. Balón fue sobrado allá por la raya, Morense cobró un tiro libre a favor por parte del cuadro salchiseño. José Luis Quesada, avanza Quesada con la pelota, sirve allá, se interpone bien la saga del equipo de Hatillo 8, llega Brandon José Castro quitando la pelota, sigue Castro, cae Castro, no pinta nada el referee, sigue el juego, allá ahora llega Bryan Vega, envía balón hacia adelante buscando a Randall, David Rodríguez, interpone primero el defensor del cuadro de Hatillo 8, Byron Flores con la pelota, envía a Flores, balón hacia adelante buscando a Cristian Ledesma, se viene Ledesma, prepara su remate, retrasa ahora el balón para este número 5 que viene quitando punto, vuelta para Diego Zúñiga, se viene el remate de Zúñiga, queda ahí en piernas de Steven Carvajal. Se viene ahora en ataque el cuadro sarchiseño, Sebastián Jiménez, avanza Jiménez por este sector derecho, se mete a área, es derribado Jiménez. Allá se pedía la pena máxima, llega y hay tarjeta amarilla para Sebastián Jiménez, me imagino por fingir una falta dentro del área. Eso fue lo que se pitó entonces, cuando tenemos ya 10 minutos en esta segunda parte, el marcador está empatado a 2 goles entre Hatillo 8 y la Asociación Deportiva Sarchí. Ahora se comete una falta a José Luis Quesada, se viene otra tarjeta amarilla. Hay tarjeta amarilla ahora para el equipo de Hatillo 8. Vamos a ver de quién se trata el tarjeteado de Hatillo 8 en esta segunda parte. Empiezan a aparecer las tarjetas amarillas en este encuentro disputadísimo acá en la cancha del estadio Eliezer Pérez Conejo de Sarchí. Creo que fue para el recién ingresado Alfredo Azubola el que se ganó la tarjeta amarilla. Se va a cobrar entonces el tiro libre a favor del cuadro sarchiseño. Más bien fue por el número 5. El tarjetero Reinier Quintana. Allá balón en el área del equipo de Hatillo 8. Con la pelota Byron Flores. Se quita a Randall Rodríguez, sigue Flores, ese pequeñito habilidoso del equipo de Hatillo 8. Nuevamente Flores allá con la marca de David Rodríguez, le comete falta. Se va a cobrar el tiro libre a favor del cuadro de Hatillo 8. Tenemos ya 12 minutos en el tiempo de juego, 12 minutos de esta segunda parte. El marcador está 2-2. Entre Naranjo y Zarcero, visite Bar Restaurante El Mirador. Abrimos de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Riquísimos desayunos y almuerzos. Ofrecemos un menú variado. Contamos también con tramo para la venta de productos de la zona y souvenir. Entre Naranjo y Zarcero, visite Bar Restaurante El Mirador. Teléfono 2450-2121. Un bonito encuentro nos han dado esta mañana y tarde los equipos de Hatillo 8 y la Asociación Deportiva Sarchí. Un encuentro bastante rápido, bien jugado por ambos equipos. Y aún en 12 minutos de esta segunda parte no tenemos a un claro ganador del encuentro, que de ganar cualquiera de los dos equipos le estaría dando prácticamente la clasificación a falta de una fecha para la siguiente fase del torneo de la Primera División del Fútbol Aficionado de la Liga Nacional de Linafa. Se va a reanudar el juego allá con un saque de manos a favor del cuadro de Hatillo 8. En la Casa del Mueblero Feliz ofrecemos gran variedad de productos para mueblerías e industrias. Tenemos cemento, tornillo, rielas, cine, tiradoras, estomas y gran cantidad de calidad. Visítenos en Sarchí Sur, Centro Sur, antigua Vuelta del Bastón, la Casa del Mueblero Feliz. Al Telefax 24 54 36 42. Allá conversa algo Randall David Rodríguez con el referee principal, señor Óscar Guzmán. Ya se reanudó el juego. Allá Brandon José Castro le comete falta a Alfredo Azubola. Se va a venir el tiro libre a favor del cuadro de Hatillo 8. Estamos cerrando ya el minuto 15. Segunda parte, continúa el marcador 2 por 2. Lo más importante en estos segundos 15 minutos, en estos 15 minutos de esta segunda parte, ha sido el gol tempranero por parte del equipo sarchiseño, que en escasos 2 minutos, por intermedio de su goleador Carlos Roberto Alfaro, emparejó las acciones acá en el Pérez Conejo de Sarchí. Se va a cobrar el tiro libre a favor del cuadro de Hatillo 8, allá frente a la pelota. Este es el número 12, Andrés Quintana. Andrés Quintana, quien ingresó de cambio al terreno de juego. Viene Quintana, remató, el balón se va golpeado por la raya final para un saque de puerta a favor del cuadro sarchiseño. Se va a reanudar el juego y nosotros les recordamos que Soda y Cafetería Rústica, visítanos y comprueba usted mismo la calidad y el buen sabor de nuestras comidas y nuestra receta especial del pueblo. Soda y Cafetería Rústica, estamos en Sarchí Norte, 25 metros este de la Escuela Central. Ofrecemos servicio de domicilio al teléfono 24 54 35 03. Saque de manos que prepara Brandon José Castro. Ya lo hizo, cae Castro, pita el referee principal, tiro libre o saque de manos a favor del cuadro de la Asociación Deportiva Sarchí. Tiro libre a favor del cuadro sarchiseño. Va a venir Quesada al cobro, ya lo hace Quesada, balón elevado que buscará Alfaro. Llegó primero el guardameta Luis Castillo de Hatillo 8, se quedó con la pelota y envió balón hacia adelante, balón que llega ahora en control del otro guardameta Christopher Zamora. Balón que controla ahora José Luis Quesada del equipo sarchiseño. Deja balón para Bryan Vega para Gustavo Alvarado, metía balón hacia adelante, es sorprendido en posición adelantada. Se va a cobrar el tiro libre a favor del cuadro sarchiseño. Toma bien, tiro libre a favor del cuadro de Hatillo 8. En 17 minutos de esta segunda parte, el marcador está 2 por 2. Está empatado el juego a 2 goles entre Hatillo 8 y la Asociación Deportiva Sarchí. Allá Carlos Roberto Alfaro enviando balón hacia adelante, buscando a campo Santiago Jiménez. Se interpone primero el capitán Johnny Arturo Pérez. Envía el balón por la raya lateral para un saque de manos a favor del cuadro sarchiseño. Lo más importante que hemos observado en este segundo tiempo es la determinación por parte del cuadro sarchiseño en procura del gol del empate, que lo consiguió en los primeros minutos del juego, y ahora se torna un juego más equilibrado en esta segunda parte entre ambos equipos. Allá Diego Zúñiga metía balón que pasa por todo el frente del marco de Christopher Zamora. No llegó a la cita ahí Cristian Ledesma y se pierde una buena opción por parte del equipo de Hatillo 8. También fue Diego Zúñiga el que más llegó a culminar el la jugada y se pierde una buena acción por parte del cuadro de Hatillo 8. Ahora balón allá que llega a control de Alfredo Azubola. Azubola tocando balón allá para Cristian Ledesma. Balón se vino al centro que llegó a manos del guardameta Christopher Zamora. Ya hizo su despeque Christopher Zamora. Balón que se pelea allá en el centro del terreno de juego. Ahora ponían a correr acá a este sector derecho. Sale bien a la marca Bryan Vega, envía balón hacia adelante que va a llegar en poder del guardameta Castillo del cuadro de Hatillo 8. Saliendo bien este Johnny Arturo Pérez. Deja balón para Reinier Quintana, envía balón hacia adelante, se interpone bien Gustavo Sabrío en saga del equipo sarchiseño. Randall Rodríguez toca para Gustavo Alvarado, para Randall Rodríguez. Se interpone bien el capitán Johnny Arturo Pérez. Balón para Alfredo Azubola, este pone a correr acá a Diego Zúñiga. Sector derecho, en relación al ataque del equipo de Hatillo 8, llega primero a la marca Gustavo Sabrío, le envía el balón por la raya final para un tiro de esquina a favor del cuadro de Hatillo 8. Ya lo cobró el equipo de Hatillo 8, Alfredo Azubola para Byron Flores. Byron Flores envía balón hacia adelante, hacia el área, llega a la saga del equipo sarchiseño. El balón se fue por la raya final para un saque de puerta a favor del cuadro de la Asociación Deportiva Sarchí. Les recordamos todos los viernes ver en florencioarias.com Futboleando y más, todos los viernes a partir de las 2 de la tarde, donde hacemos un repaso por el fútbol de la Primera División, Liga de Ascenso y fútbol de la Primera División aficionado. Se va Carlos Roberto Alfaro, toca la vida. El equipo de la Asociación Deportiva Sarchí. Jugada que gana allá Carlos Roberto Alfaro, dejó balón para Bryan Arias, creo que fue el anotador del gol, y en 22 minutos de esta segunda parte gana el equipo sarchiseño 3-2. En 22 minutos de esta segunda parte, 3-2. Gana ahora el cuadro de la Asociación Deportiva Sarchí. Una jugada que se llevó bien Carlos Roberto Alfaro. Sirvió para Bryan Arias y ese con buen toque venció al guardameta Luis Castillo del equipo de Hatillo 8. Así que después de ir en desventaja 2-0, el cuadro sarchiseño le está dando la vuelta al marcador y gana ahora 3-2. Gana 3-2 acá en el estadio de los sectores de Sarchí. Vamos a corroborar bien el anotador de este tercer gol. Así a la distancia fue que fue Bryan Arias el que terminó de empujar el balón al fondo de los cordeles. Vamos a ver si fue el Bryan o si fue Brandon José Castro el que dejara el balón en el fondo de los cordeles. Así que en 23 minutos de esta segunda parte gana Sarchí ahora 3-2 ante el cuadro de Hatillo 8. Acá cuando hay una fuerte brisa que corre acá en esta sector donde estamos ubicados, en el estadio Pérez Conejo en Sarchí Norte y en la Casa del Mueblero Feliz en Sarchí Sur. Ofrecemos gran variedad de productos para mueblerías e industrias. Tenemos elementos de todas, cienes, tiraderas, espumas y un gran surtido de anteras de calidad. Visítanos en Sarchí Sur, 100 metros sur, antigua Vuelta del Bastón, la Casa del Mueblero Feliz, con servicio domicilio al telefax 24 54.6. Sarchí. Este cambio no lo habíamos reportado, el cambio de Bryan Arias, que ingresó al terreno de juego. Adelantaron a Carlos Roberto Alfaro y esto le está dando rédito al equipo sarchiseño, quien sigue buscando más anotaciones. En esta segunda parte viene Randall, David Rodríguez envía el balón hacia el centro del terreno del área del guardameta Luis Castillo, y Castillo se quedó con la pelota. Ahora rechazando la zona ofensiva del cuadro sarchiseño. Acá con la pelota es el número 16, Pablo Cibaja. Pablo Cibaja, que también ingresó de cambio en esta segunda parte. Over Santiago Jiménez allá poniendo a correr a Javier Esteban Carvajal. Carvajal cambia de sector, allá buscaba a Carlos Roberto Alfaro. Avanza Alfaro allá por el sector izquierdo. Ya sale a la marca este número 12, se trata de Andrés Quintana, envía el balón por la raya final para un saque de esquina a favor del cuadro sarchiseño. Ya no tuvimos la oportunidad de ver. Ok, por acá nos comenta don Julio Barrantes, próximo sábado 7:30 de la noche en el estadio Pérez Conejo de Sarchí. Asociación Deportiva Sarchí estará enfrentando al Municipal Santana. Balón allá que tiene el capitán del cuadro del equipo de Hatillo 8, Johnny Arturo Pérez envió el balón por la raya. Por la raya final se va a cobrar entonces saque de esquina a favor del cuadro sarchiseño. Pues se pasa ya en 26 minutos de esta segunda parte. El marcador 3-2 gana el equipo artesano al equipo de Hatillo 8. Viene Gerber Santiago Jiménez cobrando el saque de esquina. Allá la derecha Brandon José Castro. Ahora se viene a recoger balón Javier Esteban Carvajal para Gerber Santiago Jiménez. Andrés Quintana primero, o Reinier Quintana envía el balón por la raya lateral. El cuadro sarchiseño, saco de manos a favor del cuadro de Hatillo 8. Ya se pelea fuertemente el balón. Se puso una falta a favor del cuadro de Hatillo 8. Allá se pita algo en el centro del terreno de juego. Tiro libre a favor del cuadro de Hatillo 8. Van acompañados con Julio Barrantes, que ha aparecido en cuantos días. Bastante peleado el juego acá en la cancha del Pérez Conejo. El equipo sarchiseño, quien vino de menos a más, dándole la vuelta al marcador luego de estar perdiendo en la primera parte 2-0. Al cuadro de Hatillo 8. Allá balón que se va por la raya final, se va a cobrar entonces el saque de puerta a favor del cuadro sarchiseño. Soda y Cafetería Rústica, receta explicativa, usted mismo la puede llevar y el sabor de nuestras comidas y nuestra receta especial del pollo. Soda y Cafetería Rústica, estamos en Sarchí Norte, 25 metros este de la Escuela Central. Ofrecemos servicio a domicilio al teléfono 2454-3503. Así que el próximo sábado, 7:30 de la noche, don Julio, es así, juega Sarchí ante Santana. Correcto, 7:30 aquí. Así que 7:30 de la noche será el próximo juego acá de este grupo 1 entre la Asociación Deportiva Sarchí del equipo del Municipal Santana. Estamos llegando ya a 30 minutos de esta segunda parte. El marcador está a 3-2 a favor del cuadro sarchiseño. Recuerde que las mejores camisetas y artículos deportivos auténticos de los mejores equipos y selecciones nacionales del mundo, usted las compra desde su computador en su tienda virtual Barra Alta Fútbol. Las entregamos a domicilio en 15 días hábiles con la forma más conveniente de pago y al menor precio garantizado. Búsquenos en facebook.com/inclinada/Barra Alta Fútbol o llamando al teléfono 7048-1405. Allá va a cobrar el guardameta Zamora. Parece que se está tardando más de lo necesario y le están tarjeteando al guardameta Zamora. Christopher Zamora se gana entonces la tarjeta amarilla según apreciación del referee principal. Está tardando más de la cuenta el guardameta Zamora y Óscar Guzmán, referee principal, le adjudica la tarjeta amarilla. Se va a reanudar el juego con el saque de puerta por parte de Zamora, guardameta sarchiseño. Allá sale cabeceando Reinier Quintana. Balón en poder de Javier Esteban Carvajal. Se interpone la saga del equipo de Hatillo 8. Se quita una falta a favor del cuadro josefino. Allá cobrando Quintana, enviando balón hacia adelante. Ya lo cabecea Diego Zúñiga. Balón que va a llegar primero Brandon José Castro. Balón va a quedar en poder del cuadro de allá la pelea con cuando salía Castro le comete en falta. Se va a cobrar tiro libre a favor del cuadro sarchiseño. Estamos en el tiempo de juego, 31 minutos en esta segunda parte. Sigue ganando Sarchí 3-2 al cuadro de Hatillo 8. Principal, balón que controla el capitán de Hatillo 8, Johnny Arturo Pérez. Balón que queda por de Pérez, capitán de Hatillo 8. Envía balón hacia adelante, el balón se va a ir por la raya final para un saque de puerta a favor del cuadro sarchiseño. Entre Naranjo y Zarcero, visite Restaurante El Mirador. Abrimos de 6 de la mañana a 5 de la tarde, riquísimos desayunos y almuerzos. Ofrecemos un menú variado. Contamos también con tramos para la venta de productos de la zona y souvenir. Entre Naranjo y Zarcero, visite Bar Restaurante El Mirador, teléfono 2450-2121. Hay jugador del equipo sarchiseño en el terreno de juego. También está allá presentando credenciales Byron Pérez en el cuadro sarchiseño. Se va a abrir la segunda variante en el cuadro de Sarchí. Va a ser Byron Pérez el jugador que ingrese. Está allá, vamos a ver de quién se trata. Estaría saliendo por parte cuadro sarchiseño. Es Sebastián Jiménez, el jugador Herbert Santiago Jiménez, el cambio en el equipo sarchiseño para darle paso a Byron Pérez, jugador del cuadro sarchiseño. Estamos llegando ya a 33 minutos en esta segunda parte. El marcador está a favor del cuadro sarchiseño, 3 goles por 2 ante Atlético Junior de Hatillo 8. Y una bonita cantidad de público se hizo presente el día de hoy acá al Pérez Conejo de Sarchí, acá en este sector donde están las graderías. Vemos una bonita afluencia de público que ha venido a observar este encuentro importantísimo entre Asociación Deportiva Sarchí y Atlético Junior Hatillo 8. Un encuentro que tiene a ambos equipos con 7 puntos. El ganador estaría llegando a 10 puntos y estaría dando un paso en firme hacia la clasificación de la tercera ronda, que es a muerte súbita, don Julio, la siguiente ronda. Correcto, a muerte súbita, primero de un grupo con el segundo del otro grupo. Así es, ahí se viene el balón que pasa por el frente del guardameta Christopher Zamora. El balón se fue por la raya final. Vamos a por puerta a favor del cuadro sarchiseño. Estamos en 35 minutos de esta segunda parte, 35 minutos en el tiempo de juego, a escasos 10 minutos de finalizar esta segunda parte. Más tiempo de compensación que estaría dando el referee principal, Óscar Guzmán. Ahorita hay 40 equipos. Ahorita hay 40 equipos peleando el ascenso. De estos 40 quedarían únicamente 20 equipos, don Julio. Correcto, 20 equipos a muerte súbita después. De esos 20 equipos se irían a muerte súbita para escoger a 10 equipos que se mantendrían con vida en juegos de ida y vuelta. No, la tercera fase, la cuarta fase es a dos triangulares. Y está con 15 y 6 triangulares. Ok, perfecto. Entonces nos están informando acerca de cómo se estará jugando este torneo del fútbol de la primera división aficionada de Linafa. El día de hoy acá con la presencia del secretario de la Liga Aficionada de Linafa, señor don Julio Barrantes. Allá Byron Pérez cabeceando el balón en el centro del terreno de juego, balón que va a llegar hacia el otro Byron. Este es Byron Pérez, se pelea fuertemente el balón entre el cuadro sarchiseño y Hatillo 8. Se viene Zúñiga, se mete Zúñiga, sale a la marca Bryan Vega, le envía el balón con la raya, final para un saque de esquina a favor del equipo de Hatillo 8. Va colocando el balón Alfredo Azubola. Lo cobró Alfredo, balón elevado, llega ya cabeceando, me parecía ya fuera del terreno de juego. Así lo ve el referee principal para un saque de puerta a favor del cuadro sarchiseño. Tenemos 37 minutos de esta segunda parte. El marcador está 3 por 2 a favor del cuadro sarchiseño. Ahora, en estos últimos minutos es el cuadro de Hatillo 8 quien está tratando de llevar el balón adelante en procura de esa anotación que le dé la paridad en el juego, pero está encontrando a una recia defensa del cuadro sarchiseño que se defiende bien en esta segunda parte. El cuadro sarchiseño. Allá se pitó una falta falta a favor del cuadro de la Asociación Deportiva Sarchí. Entre Naranjo y Salcero, visita el Bar Restaurante El Mirador. Abrimos de 6 de la mañana a 5 de la tarde, riquísimos desayunos y almuerzos. Ofrecemos un menú variado, contamos también con tramos para la venta de productos de la zona y souvenir. Entre Naranjo y Salcero, visite Bar Restaurante El Mirador, teléfono 2450-2121. La falta por parte del cuadro de la Asociación Deportiva Sarchí. Allá balón que buscaba Randall, David Rodríguez. Se interpone el capitán Johnny Arturo Pérez, envía el balón por la falta final para un saque de esquina a favor del cuadro sarchiseño. Soda y Cafetería Rústica, visítenos y compruebe usted mismo la calidad de nuestras comidas y nuestra receta especial del pollo. Soda y Cafetería Rústica. Estamos en Sarchí Norte, 25 metros este de la Escuela Central. Ofrecemos servicio de domicilio llamando al teléfono 2454-3503. Estamos arribando ya al minuto 40 de esta segunda parte, minuto 40 en el tiempo de juego. El marcador sigue 3-2, 3-2 gana Sarchí al equipo de Hatillo 8. Anotaciones por parte de Hatillo 8, Olman Mendoza, Cristian Ledesma. Por parte del cuadro sarchiseño, Carlos Roberto Alfaro, Gerber Santiago Jiménez y Bryan Arias vienen ganando al cuadro sarchiseño en esta segunda parte. Balón encontró la hora del equipo de Hatillo 8. Alfredo Azubola trataba de meter balón hacia adelante, ha jugado cuarta nota. Zamora se queda con la pelota y va a preparar su despeje. Ya lo hizo Zamora. Balón en el centro del terreno de juego. Allá envían balón para Byron Flores. Llega Byron Flores, gana la pelota acá por este sector izquierdo, ahí con la marca de Randa y David Rodríguez. Balón se va por la raya final, lo envió Byron Flores para un saque de puerta a favor del equipo sarchiseño. Va a venir el capitán Carlos Roberto Alfaro, más bien el goleador sarchiseño Carlos Roberto Alfaro, hace su despeje que busca Brandon Rodríguez. Allá balón que tiene Gustavo Alvarado, envía por la raya final para un saque de manos a favor del cuadro sarchiseño. Allá Byron Pérez avanza con la pelota, mete balón de profundidad buscando a Bryan Arias. Llega Arias allá con la marca del capitán de Hatillo 8 de Johnny Arturo Pérez. El balón se va por la raya final para un saque de manos a favor del cuadro de Hatillo 8. Va a llegar Reinier Quintana. Reinier Quintana cobrando el tiro libre, ya lo hace Quintana, ahí cabecea Gustavo Alvarado, deja para Byron Pérez. Byron Pérez metía balón para David Rodríguez. Se vino Rodríguez con la pelota, Byron Flores le envía el balón por la raya lateral para un saque de manos a favor del cuadro sarchiseño. Ya estamos llegando a 43 minutos de esta segunda parte, gana Sarchí 3-2 al equipo de Hatillo 8, dando un paso importantísimo al equipo sarchiseño de mantener este resultado. Miras a la clasificación de la siguiente fase de este torneo de la Primera División Aficionada. En la tabla de clasificación estaría a tan solo a 2 puntos del Municipal Santana, y el próximo sábado entonces acá en el Pérez Conejo estarían definiendo, sábado a las 7:30 de la noche, la disputa del primer lugar del grupo. Allá balón que se pelea allá por la esquina en relación, esquina derecha en relación al ataque del equipo sarchiseño. Allá mantiene el balón el cuadro sarchiseño, allá le conviene tener el balón al cuadro de Sarchí para dejar pasar el tiempo y conservar este resultado de 3 goles por 2. Allá está llegando el referee principal y está tarjeteando a alguien. Tarjeta amarilla ya por parte del referee principal, Óscar Guzmán. Acá por la cantidad de gente no pudimos apreciar a cuál el jugador fue el que se ganó la tarjeta amarilla. Allá está dando 5 minutos más el referee principal. Nos iremos al 55 minutos más, dice el referee principal, señor Óscar Guzmán. 5 minutos más de reposición está dando el referee principal, señor Óscar Guzmán. Allá cuando está cabeceando Gustavo Alvarado la pelota, el balón se va a ir por la raya final para un saque de manos a favor del cuadro sarchiseño. Se va a venir el saque de manos que va a preparar Javier Esteban Carvajal. Viene Javier Esteban Carvajal, dice el referee principal que lo ejecutó mal, así que cambia de manos. Ahora el saque de manos a favor del cuadro de Hatillo 8. Allá avanzando Cristian Ledesma para Byron Pérez. Byron Pérez trataba de buscar allá a Bryan Arias. El balón se va traboneado, que va a llegar allá al dominio de José Luis Quesada. El balón se va por la raya final para un saque de puerta a favor del cuadro sarchiseño. Estamos ya en un minuto de reposición de los 5 que hubo al referee principal, y va a ser el jugador sarchiseño Carlos Roberto Alfaro quien haga su despeje de puerta. Ya lo hizo Alfaro. Balón elevado allá que llega en control del equipo de Hatillo 8, cae Bryan Arias, balón por la raya lateral, saque de manos a favor de Hatillo 8. Balón buscando acá a Diego Zúñiga, que estaba en posición adelantada. Se va a cobrar entonces un tiro libre a favor del cuadro sarchiseño. Allá va a ser Carlos Roberto Alfaro quien cobre el tiro libre. Balón que busca Randall. David Rodríguez, sigue Rodríguez, deja balón para Byron Pérez. Allá la pelea, Byron gana la saga. Balón que hacía, metía centro, llega el guardameta Luis Castillo y se queda con la pelota. Ya hizo su despeje. Ahora que estaba del equipo sarchiseño, sale despejando el balón y lo envía por la lateral para un saque de manos a favor del equipo de Hatillo 8. Ya se cobró rápidamente por parte del equipo de Hatillo 8. El balón se va por la raya lateral a favor del cuadro josefino. Ya estamos llegando a 3 minutos del tiempo de reposición de los 5 que diera el referee principal. Allá se va a cobrar un tiro libre a favor del equipo de Hatillo 8. Va a cobrar Pablo Cibaja, está llegando Pablo Cibaja a cobrar el tiro libre allá por el sector derecho. Ya lo hizo Cibaja, sale rechazando Bryan Vega. Ahí queda con problemas Bryan Vega. El referee principal no se ha dado cuenta. El balón se fue por la raya lateral. Ahora sí están parando el juego para que reciba la tensión el capitán sarchiseño Bryan Vega, que en su despeje en esa última jugada quedó con problemas el capitán Bryan Vega del equipo sarchiseño. Zamora se llama aparte en la recta final del juego. 3-2. Está ganando el cuadro sarchiseño al equipo de Hatillo 8. Así que llegando de mantenerse el resultado a 10 puntos el equipo sarchiseño. Y estaría solitario en esta segunda posición de la tabla de clasificación. El cuadro sarchiseño. Allá pelota que trata de ganar el cuadro de Hatillo 8. Buen despeje por parte de Gustavo Sabrío. Allá remate por parte del capitán Johnny Arturo Pérez. Para se va el cuadro hasta la raya final. Para un saque de puerta a favor del cuadro sarchiseño. Y ya estamos cumpliendo. Ya estaríamos cumpliendo con los 5 minutos que diera el referee principal, señor Óscar Guzmán. ¡Atención! Finalista el juego acá en el Pérez Conejo por Sarchí. Gana el cuadro sarchiseño 3-2 al equipo de Hatillo 8. Finaliza el partido 3-2. Ganó Sarchí al equipo de Hatillo 8. Con el agradecimiento acá a Johnny en cámaras, locución de Florencio Arias, nos despedimos. 3-2 ha ganado entonces el equipo de Sarchí al equipo de Hatillo 8. 3-2 gana Sarchí al equipo de Hatillo 8. Y acá empiezan los problemas con jugadores de Hatillo 8 y de la Asociación Deportiva Sarchí, gente de la grada y jugadores de Hatillo 8. Ya el partido ha finalizado, así que ganó Sarchí 3-2 a Hatillo 8. Nosotros nos despedimos con el agradecimiento a Dios, a nuestros patrocinadores y a toda la gente que nos ha seguido a través de florencioarias.com. Buenas tardes.